¿Quién tiene control si tienes cáncer o no? Tú. ¿Sí? ¿Estás sobreviviendo? Primero retiene líquidos. ¿Por qué? Está tan contaminado el medio que empezamos a retener líquidos. ¿Han visto personas que retienen mucho líquido? ¿Por qué es? Si tú tienes veneno y le echas agua, la esperanza es que sea menos, se diluye un poco. Hay mucha retención de líquido. La otra, se empieza a calcificar. Se calcifican parte de los músculos, se calcifican por aquí, por allá, nódulos de calcificación. ¿Quién es? El médico dice, ¿quién sabe por qué? Pero sí. Y la otra, empiezas a drenar y por último mutas y se forma un cáncer. Entonces, como ven, esto que vemos hoy es como decir, ¿por qué se produce una enfermedad? Y no importa si es un dolor de cabeza o es un cáncer, el proceso es el mismo. No más que uno, es, digamos, al principio quizás, y otro cuando cada vez esto avanza más y más. Son distintos periodos de una misma cosa. ¿A todo esto qué tal? ¿Les está sirviendo? Sí. ¿Es algo nuevo? Sí. Sí, porque para mí fue nuevo. Cuando yo vi esto, dije, wow, esto es impresionante. Entonces, como quien dice, si nosotros no cuidamos lo que hacemos, le damos nomás dos opciones a la célula. O se muere, o se defiende. Y si se defiende, como dijimos, a eso le llaman cáncer. Aquí vemos, fíjense, en el Alzheimer, aquí tenemos esta zona, que es la zona, digamos, posterior del cerebro. Y ahí, digamos, es cuando se mueren unas cuantas células. Y este es un cerebro sano, y este es un cerebro de una persona con Alzheimer. Ahí las células decidieron morirse. Pero ¿qué tal si deciden no morirse? Sería un tumor en el cerebro, un cáncer en el cerebro. Pero como decidieron morirse, es Alzheimer. Todo es lo mismo. Entonces empieza con, se le murió un pedacito, se le muere más, y al rato yo digo, si alguien con Alzheimer se quiere suicidar y tiene esas balas que son inteligentes, se pega un tiro y la bala da vuelta y no encuentra dónde, ¿no? No hay cerebro ya. ¿Sí? Ahora, Parkinson, en vez de morirse aquí, se murieron aquí, lo que se llama la sustancia negra, donde ya no puedes controlar los movimientos. Es todo lo mismo. Y si hablamos de tumores, oye, ¿por qué me dio un tumor en la matriz o una cosa así? Pues simplemente el cuerpo está tratando de aislar todo eso y, digamos, en el aislamiento produce un tumor. Porque si no lo aislara, te produciría un cáncer. Aquí vemos pulmón, digamos, un pulmón bueno. Fíjense la cantidad de bolsitas que tenemos y un pulmón malo. Pero fíjense también un hígado, todo lo mismo. ¿Para qué pasa si yo en mi proceso de darme el gusto a mí mismo en vez de darle las células, por ahí tengo un hígado así y se me pone un hígado así, un hígado más amarillo, más lleno de grasa, y la grasa no cumple una función en el hígado, no sé si se dan cuenta, reemplaza algo que funcionaba por algo que no funciona? Y me voy con el médico y el médico me dice, tu hígado está todo, ¿da? ¿Por qué? El cuerpo es tan maravilloso que hasta que un 80% de este hígado no esté destruido, no te dice que está mal. Tú estás bien, dentro de 2 años te checan, dentro de 5 años te checan, dice, tienes el hígado que funciona un 20%. Oiga, doctor, pero si hace un mes tenía bien. Es que recién ahora empezaron a soltar todas las enzimas, que significa que tu hígado ya está casi totalmente destruido. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empiezo yo a cuidar el cuerpo? Como dice, bueno, lo empiezo a cuidar cuando me empiezo a sentir mal. Cuando empiezo a sentirte mal, 80% está destruido. Y ahora lo quieres componer. ¿Cuánto tiempo me lo tomo el producto? ¿Qué? ¿Una semana? ¿20 tabletas? ¿Estás loco? ¿No? ¿No me van a dar daño?
es de todos los días. ¿Sí? Pero en cambio, yo siento que nuestra función es educarnos y empezar a educar. Patti habló de que estamos en la era de ¿qué? De la información. De la información. ¿Cuál es nuestro negocio en realidad? ¿Vender productos? No. Es vender información. Es más, la regalas la información, pero a cambio te viene todo el beneficio que la persona empieza a cambiar. Y si la persona empieza a cambiar, te va a ir de maravilla. Y si no empieza a cambiar, pues él le va mal, porque tú vas a encontrar a otros que sí quieren cambiar. Y una cosa que a mí me gustó es esta palabra idiopática, como suena como idiota, ¿no? Así, algo así, ¿no? Le dice, oiga doctor, ¿y por qué se me puso el hígado así? Ah, es un problema idiopático, es que es un idiota el doctor. Idiopático significa que es de causa desconocida. ¿Por qué? Te sacan un pedacito de hígado y no encuentran que haya un bichito, un germen, que produjo este daño. Entonces el médico hace así, qué sé yo, es idiopático. O te dice, son los genes. Esa está buenísima, ¿sí? Ok. Bueno, esta la vamos a pasar. Y esto, ¿se acuerda que decía que las células están aquí pegaditas? Y cuando el medio se empieza a contaminar, se empieza a llenar de agua, tratando de diluir, pero en este medio ya no circula todo el sistema de nutrir ni de eliminar. Y si se te empiezan a hinchar los pies, de que el cuerpo ya no puede eliminar. Esto es lo que yo le decía hace un rato, de que este es el hornito donde se produce una gran cantidad de energía, y este es el proceso de fermentación que produce algo que se llama lactato o se llama ácido láctico. Entonces fíjense, si tú estás con el cuerpo bien limpio, vienen todos los nutrientes, y en este caso para producir energía, tú produces CO2, que el cuerpo lo elimina con una facilidad impresionante. Con la respiración se elimina, y es el ácido carbónico, el gas carbónico, es lo que está en los refrescos, entre paréntesis, ¿sí? Pero cuando empezamos a trabajar por fermentación, se produce ácido láctico. ¿Y qué es ácido láctico? ¿Alguno de ustedes agarró la membresía alguna vez de un club? Yo la agarré la vez, hace unos años agarré una. Y dije, bueno, vamos a hacer ejercicio. Y el primer día llegas y te montas a todas las máquinas, ¿sí o no? Entras a esta y le entras a la otra y empiezas a hacer. Y llegas a tu casa y como si te arrolló el tren, mano. Te duele hasta las pestañas. ¿Y cuánto tiempo te duele el cuerpo? Son días. Ahora bien, si la célula respira normalmente, lo eliminamos en segundos. Si la célula no puede respirar y trabaja con fermentación, este ácido láctico no lo podemos eliminar fácil. Y este ácido láctico se empieza a quedar alrededor de las células. Pero lo peor es que la de al lado se le empieza a regar este ácido. Y cuando se riega el ácido no entra oxígeno. Entonces la de al lado empieza a respirar igual. Y la otra empieza a respirar igual. Sí, sí entienden, ¿no? Cómo va todo esto. Ok, vamos ahora a ver qué pasa cuando esto está muy contaminado. Alta presión. ¿Quién de ustedes tiene alta presión? Perfecto. ¿Y qué le dijeron? Vas a tomar esta pastilla el resto de tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el síntoma, no vamos a trabajar con la causa. El resto de tu vida vas a controlar tu presión, a controlar tu diabetes, a controlar, ¿sí? Pero no a curar. Ahora, me gustaría que ustedes me ayuden. Si a esta célula le está llegando poco oxígeno, ¿quién me ayuda? ¿Por qué tengo alta presión?
Porque no puede respirar y el corazón no puede bombear bien sangre. Perfecto. Fíjense que a mí se me olvidó un detalle aquí que lo voy a poner. Este medio alrededor de la célula está conectado al cerebro. Y el cerebro con todo el sistema de hormonas. Es decir, que cuando aquí no hay oxígeno, el cerebro dice, las células me están llamando, me está diciendo, tengo poco oxígeno. ¿Qué hace el cerebro? Le dice al corazón, bombea más. ¿Por qué? Porque aquí tiene que llegar más oxígeno, más nutrientes y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, la alta presión es simplemente lo que hace el cuerpo para tratar de solucionar un problema. ¿Qué pasa si ahora tomas un medicamento que baja la presión? Si de por sí esto está sucio y no le llegan nutrientes, si yo bajo la presión, ¿qué pasa? Me voy, me checo la presión, estoy, vamos de maravilla. ¿Y vamos de maravilla en realidad? No, porque aquí se está ensuciando más, porque está llegando menos. Y una de las cosas que tenemos que aprender si queremos tener salud es de creerle más al cuerpo que al médico. Yo no sé. Es una opinión. ¿Le checa a ustedes? Créenle más al cuerpo. Fíjense, comes algo y te da ganas de vomitar. ¿Qué quiere hacer el cuerpo? Echar para afuera. Tú vas con el médico y te da un antivomitivo. A todo dar. Se quedó adentro lo que el cuerpo quería sacar. Y el cerebro le dice aquí a Juanito, oye Juanito, ¿qué pasó con eso que íbamos a botar? Ah, me bloquearon la salida. Y ahí se quedó todo ese mugrero. Y ese mugrero entonces dice, ¿por dónde salgo? Pues salgo por atrás. Y empieza a tener diarrea y se va con el médico, un antidiarreico. Y oye Juanito, ¿qué pasó con eso? Pues me lo bloquearon. Y el chin, vamos a eliminarlo por la piel. Y empiezan a haber problemas de piel. Ah, pero el médico te da cortisona. Pero la abuelita dice, no, dice, haz esto, tómate un limón y esto y lo otro. Ah, abuelita, tú eres de los tiempos de antes, eres ignorante. El médico es el que tiene lo máximo, lo último, ¿sí? Y entonces, quitamos, cortamos la diarrea. Cortamos la eliminación por la piel porque nos dieron ese esteroide, nos eliminó la, digamos, la posibilidad de eliminarlo por la piel. Y al rato, le dice, oye Juan, ¿qué ondas? Le dice Juan al jefe, pues ¿sabes qué? Lo vamos a encerrar. Lo vamos a encerrar para que no nos moleste. ¡Órale! Y al rato llegan y descubren un tumor. Y lo cortan. Y llama el jefe a Juan, oye, ¿qué pasó con el tacho de basura? Dice, no sé, parece que unos marihuanos vinieron y se lo robaron porque él estaba lleno de drogas. Y entonces, bueno, vamos a hacer 20 tumores más, 20 tachos de basuras más. Y al rato, oye, se te desparramó el cáncer. ¿Sí se dan cuenta? Y la falta de sentido, que en vez de escuchar qué quiere hacer el cuerpo, buscamos bloquear lo que él quiere hacer para sanarse. Y ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, el ritmo cardíaco, necesitamos de analizarlo. ¿Por qué el corazón empieza a funcionar más rápido? Pues tiene que bombear más. Así de sencillo es esto. Acidez. ¿De dónde viene la acidez? Está todo contaminado de ácido. Hoy tengo agruras. ¿Y qué es la agrura? ¿Saben qué es una deficiencia de ácido? No es un exceso de ácido. Y te van a dar un antiácido. Y te dan un antiácido, ¿qué función tiene el ácido en el estómago? Digerir. Tú le diste un antiácido, ¿y qué pasó? Ya no digiere. Pero a todo dar. Todos los días me tomo un, digamos,
algo como un antiácido, todos los días me lo tomo ahorita, porque si no me lo tomo, híjole, todo empieza todo por acá. Sistema inmune. Si está ácido el cuerpo, el sistema inmune no funciona. Pero, digamos que ahora mi cuerpo empezó a ser ácido, en un cuerpo contrario al ácido que se llama alcalino, casi no se crían las bacterias ni los hongos. En un cuerpo ácido empiezan a pachanga, ¿sí? La cándida, los hongos, todo empieza, digamos, oh, qué rico, encontré un lugar donde empezar a multiplicarme. Y el cuerpo, cuando encuentra que hay un montón de bichitos, digamos, en los lugares donde no deben estar, una infección, ¿el cuerpo produce qué? Fiebre. Porque el aumento de temperatura activa el sistema inmune. ¿Y qué hacemos nosotros? Tiene fiebre, hay que cortarle la fiebre. ¿Y el sistema inmune? A todo dar. El hígado, pulmón, riñones, ¿para qué les hablo? Piel, todo viene de lo mismo. Oye, que ya no puedo pensar bien, pues está lleno de caca. Bueno, excremento, no, perdón, lo dije mal. ¿Cree que la paratiroides, cuando este medio está muy sucio y muy ácido? La paratiroides son unas glándulas que están aquí al lado de las tiroides y son las encargadas de mover el calcio y los minerales de los huesos, calcio, magnesio, fósforo, todo eso. ¿Crees que si tú tienes esto recontraácido, haces trabajar a las paratiroides, pero así, a 1000 por hora? Si esto está súper ácido, la paratiroides, me voy detrás de los huesos a sacar la mayor cantidad posible, porque con eso agarro y empiezo a neutralizar la acidez. Y al rato tiene osteoporosis. ¿Le suena? ¿Y qué te van a dar? El Fosamax. Como la gran solución. Y al rato se te quiebran los huesos solitos, peor que antes. Porque el Fosamax hace huesos más frágiles. ¿Sí? Fíjense, no tenemos sentido. La tiroides, hormonas, cáncer, autoinmune, cálculos. Cálculos es lo último que quiero decir. ¿Quién de ustedes sabe por qué se forman piedras en el riñón o en la vesícula? Algunos me dijeron por mi suegra. Me llenó el hígado de piedritas. ¿Saben lo que es una piedra en un riñón o en una vesícula? Es que tienes una osteoporosis galopante. ¿Y por qué? Porque tienes una acidez padre en el cuerpo. Y la única manera de neutralizar un ácido es con algo que se llama un álcali. Un álcali son minerales. Tienes un cuerpo ácido. ¿Por qué no tienes ácido? Porque todas las cosas refinadas producen acidez. Como es algo refinado, va a producir acidez. Entonces, produces acidez, para el cuerpo es muy dañino. Entonces empieza a trabajar la paratiroides a sacar calcio y minerales, magnesio de los huesos, y donde se produce el trabajo es a nivel del hígado y los riñones. Y el hígado se llena de piedritas, y ahí se va la vesícula, y los riñones se llenan de piedritas. Es simplemente una defensa del cuerpo neutralizando. Cuando agarras un ácido y un álcalo y los juntas, se forma una sal insoluble. Eso es pura química. ¿Y qué es una piedra? Una sal insoluble que no se disuelve en agua, ¿sí? Todo tiene una lógica impresionante. Y aquí le quiero agregar todavía otras cosas que se me hacen muy importantes, y que esto estaba unido al sistema nervioso y tiene una relación directa con tus emociones. Miren, las células son unos organismos, son los enanitos nuestros aquí. Son los que trabajan y tienen una sola función en tu cuerpo, que tú estés saludable. ¿Sí les checa? Sí. La única. Y si no estás saludable es porque no les dejas. Y es por ignorancia. Y saben una cosa muy importante, la ignorancia se cura de un día para el otro. Se cura con conocimiento. Todos somos ignorantes en algo. Pero hoy, ustedes son menos ignorantes que hace un rato. Posiblemente, ¿no? Ok. Entonces,
Fíjense qué importante. Las células tienen un montón de antenitas, millones, cada célula, millones de antenitas, y está en contacto con cada célula, 100 trillones de células, están todas en contacto una con la otra. Cada una sabe lo que pasa, cada una sabe lo que tiene que hacer, y cada una trabaja en armonía. Si algo necesita, se detecta inmediatamente y se le manda. ¿Sí? Por ejemplo, estás comiendo azúcar inmediatamente, apenas estás comiendo ya se está segregando insulina. Es decir, es un mecanismo impresionantemente efectivo de comunicación que hay aquí adentro. Y si yo por ahí digo, me quiero morir, se muere la célula. Y me escuchan 100 trillones de células, y ellas están ahí para darme el gusto. ¿Se ponen a trabajar para que esté sano? ¡Ay, qué hueva! Dice, este cuate no quiere vivir, ¿verdad?